Hola, buenas tardes. Aquí con la Migeli de Manualidades Creativas, listo hoy día para empezar un súper entrenamiento para todas nuestras amigas que están orientadas al tema escolar. Es la parte de un rincón de lectura, ¿no? Con ustedes, la Migeli. Hola, Migeli, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? chicas, buenas tardes a todas. Chicas, a ver, antes que todo ya saben, compartan el video, chicas. Si se escucha bien y se ve bien, a ver, comuniquen. Sí. A ver si se está viendo. Sí, bueno, a ver que nos confirmen por favor si se escucha y se ve bien, amigas, por favor, comenten si es que se escucha y se ve bien y por favor no dejen de compartir el video. Dice Alexandra Gómez, gracias Alexandra Gómez, dice que sí se escucha y se ve bien. Hola Alessandrita, saludos. Lidia Martín dice que sí, se ve bien. Marixa Velarde también, todo muy bien. Saludos Lidia, saludos para Marixa. Saludos chicas para todos. Sí, Huguet Huguet. Tucinat. Sí, dice que se Huguet. escucha bien. Gracias, Huguet. Okay, chicas. Evangelina dice que sí, se escucha bien. Ya. Rosita Petra dice. Rosita, saludos Dice Rosita. buenas noches y contenta de que estéis bien. Gracias Rosita. Saludos Muy para Nevadón. A Ah, ver, sí, Nevadón Nevadón, saludos. de A México. ver, chicas, antes que todo quería, bueno, solidarizarme con los amigos de Arequipa por Sí. el sismo fuerte que han sufrido hoy. Pero, bueno, Sí. ojalá que no haya pasado a mayores, no, no. Sí, no, bueno, sí ha sido un sismo fuerte de alrededor de 6.7 grados, pero sí en el sur del país, ¿no? Nosotros vivimos al norte, bueno, acá en el norte de verdad que no se ha sentido mucho, no, 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 No acá no hemos se ha sentido nada. no, no hemos sentido, chicas. Ha sido al sur del país, de Sí. Perú, y de verdad que sí esperamos que todos nuestros Pues se amigos encuentren se bien. encuentren bien. Sí ha habido por ahí algunos impactos, pero con fuerza para adelante. Sí, chicas. Bueno, nosotros estamos en Chiclayo, chicas. Estamos más para el norte, Sí. pero sí, o sea, nos afecta a todos, pues, como peruanos que somos, nos afecta un poco, pero digo, son cosas de la naturaleza que uno Sí. no puede pronosticarlas, no puede evitarlas, ¿no? Bien. Ya, pues chicas, a ver. Listo, seguimos entonces con el trabajo. Dice Guadalupe López, saludo desde México para mi nieto. Saludos Guadalupe, saludos para Yaciel, ya la Yaciel. conocemos a Yaciel ya de memoria. Ya. Rosita, saludos Rosita Petra. Rosita Petra, sí. Temprano Rosita Petra nos despertó con su mensaje del sismo Gracias de Arequipa. Rosita, gracias. Sí. Gracias chicas a todas por la preocupación, Sí, hemos gracias. recibido varios, muchos mensajes de preocupación sobre el sismo de Perú, qué tal nos encontrábamos, ¿no? Listo, bueno, Okay. listo, Migeli. Entonces, A ver, chicas. continuamos con lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Coméntanos qué es lo que vas a hacer hoy día, qué nos tienes Bueno, chicas, preparado. hoy día vamos a realizar en sí, un cartelito. Como yo les explico a ustedes, ¿sabes? Bueno, el de bienvenida sí lo hice porque era una nubecita. Aquí este ya depende de este aplique, es para, yo les puse el rincón de De lectura. lectura. Ya, chicas. Si ustedes quieren agregarle algo más, le pueden agregar. Aquí lo tengo yo acá para enseñarles a ustedes porque si no se me hace muy grande y Muy no tengo grande, ¿no? espacio aquí. Sí, tendrían que pegarlo, digamos, como fondo, ¿no? Un fondo, Claro, una chicas, cartulina. ustedes ya lo pegan en un fondo de cartulina, un fondo de foamy, Fondo grueso, ¿no? de foamy y ya es a gusto de ustedes que lo decoren un poquito más. Las letras, también les he dejado ahí las letras para que ustedes las realicen, chicas. Ok. Ya, Listo. Entonces, esta manualidad consta de cuánto? De tres libritos, ¿no? Tres tres libritos más. libritos y el Y niño el niño, ¿no? Que está que está agarrando el. le va a leer. Vale, viendo el niño. Aquí me he olvidado, chicas, mire, se me ha pasado porque tengo un montón de cosas. Aquí le escriben aquí Ah, le escriben en el libro, ¿no? Le en el escriben librito, quizás claro, mis cuentos o mi mis lectura. lecturas o Ya algo, es ¿no?
es Y es un detalle que tienen que claro, un ponerle, detalle que ¿cierto, ustedes no? le pongan. Yo me he olvidado, chicas, pero aquí colóquenle un título, algo, ¿ya? Ok, chicas, a Muy bien, listo. ver. Entonces empezamos con la manualidad. Sí. Listo, hay que hacer a un lado el... El... A ver. A ver, aquí yo ya tengo las piezas recortadas, algunas difuminadas, pero he dejado algo, otras para difuminar, chicas, ¿ya? A ver, ya para las chicas que recién se unen, ya saben que yo empiezo todas las piezas con la técnica del moteado, chicas. Ya saben que el moteado es una esponjita, una espuma, es una espumita. Un pedazo de espumita, pintura blanca y una bandejita y papel absorbente o pañito. Si tienen a la mano un pañito. Básicamente esa técnica del moteado lo haces en todas las piezas de color, ¿cierto? Sí, chicas, miren. Chicas, en la espumita lo que hacen es tomar un poquito de pintura. Ya descargan en la bandejita, ¿ya? Aquí voy, en este caso voy a descargar acá. Descargan, descargan un poco y vienen a la pieza. Voy a mostrarles acá en la parte de atrás. Y empiezan dando toquecitos. Con pintura blanca, chicas. Todas las piezas se hacen con pintura blanca. ¿Ya? Miren La la diferencia. diferencia, acá está sin Claro. moteado y acá Es con está con moteado, ¿no? moteado. Como que le rebaje el color, ¿no? Le rebaje Sí, el chicas. color, lo vuelve un tono más pastel, le da un poco de luz, ya no permite que le digas al final de repente brocha seca. Sí. Y los difuminados se van a notar más, ¿no? Sí, chicas. Aquí las piezas negras las difumino yo con blanco, pero si ustedes desean difuminarla con celeste, plomo, gris, ya es a gusto de ustedes, chicas, ¿ya? Y, sí, acá yo ya las tengo todas mis piezas difuminadas, fumadas, moteadas, que ay, que Muteadas. se queme, moteadas, ya tengo todas las piezas y algunas ya las tengo difuminadas, pero he dejado acá, por decir, esta es la partecita del libro, chicas, De las hojas del libro, ¿no? sí, de las hojas del libro. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a empezar por los ojitos para que vayan secando mejor. ¿Ya? Pregunta Fernanda Ríos. Miss, por favor, ¿con quién es mejor pegar el foamy? ¿Quién es Fernanda? Sí, Fernanda, dice, ¿cuál es el mejor material para pegar el foamy, ¿no? Fernanda, yo utilizo este, mira. El super glue. Ese pegamento utiliza, es un Yo. pegamento instantáneo, ¿no? Claro, este es un pegamento instantáneo. Yo utilizo ese, pero en todo caso, si no lo venden en tu país, no sé, de Perú, de dónde es. Ya, bueno, si no lo vendieran en donde vives, puedes utilizar la silicona líquida, la silicona fría. Silicona Es fría. esta, silicona fría. Silicona fría, puedes usar la pistola Pistola, silicona de caliente, ¿no? silicona caliente, puedes usar Uju también. Uju. Puedes usar el zapato Terocal. el pegamento para zapatos, pero ese tienes que tener bastante cuidado de echar poquito para que no te manchen, o sea, porque a veces tendemos a echar y a la hora que unimos se rebota un poquito y esto te tiende a manchar la pieza. Tienes que tener bastante cuidado. Si es posible, aplicarlo con un palito o con un palito de brocheta. Un palito, puedes aplicar con un palito para que no te caiga mucho. ¿Ya? Listo, Ok. perfecto. Ya miren, chicas. Aquí lo que he hecho es la pieza es difuminado. En este caso es la parte de la carita y el Sí. cuellito, ¿no? Sí, esta es la cabecita del muñeco. Ya saben que difuminado yo humecto el pincel. Una vez que lo humecto es en el agua, ¿ya? ¿Metas el pincel? Descargo en el papel absorbente y lo que hago es tomar pintura. Voy a enseñarles en este pedacito porque en realidad ya lo avancé un poquito. Tomo pintura este es un pincel angular número 4.
tomo un poquito de pintura en la punta más larga, ¿ya? Y lo que hago es siempre mi punta más larga apuntando hacia afuera, vengo a la pieza y comienzo a hacerle esto. Esto es el ir difuminando la pieza, chicas, ¿ya? Le repasamos cuantas veces sea necesario para que nos quede un buen acabado, ¿ya? Y si se les pasa por un si acaso la pintura, ¿qué es lo que hacen? Deben enjuagar su pincel, lo secan, que no tenga pintura, y lo pasan sin nada. Lo repasan okay. varias veces. Es como para limpiar si se pasó un poco de pintura, sí. Si manchaste con la pintura. Sí, chicas. Chicas, okay. Me van a disculpar un ratito porque estoy media que... No sé si será alergia o me va a dar sí, la gripe otra vez. Mucha agua helada. Mm. Mucho helado. Pásame un pedacito de papel. Sí, de verdad que mucho no. Mucho helado, Misa. Ayer comiste mucho helado. Listo, en ese caso he visto que también le has hecho, digamos, el cuellito, ¿no? En la parte de, sí, chica. Parte final ya le difuminaste también el cuellito, ya. ¿No? Yo lo que he hecho es, por decir, lo coloco ahí y lo que vengo con mi pincel, le pongo un poquito de pintura y repaso como si estuviera dibujando. Una vez que ya le hice la marquita, retiro y comienzo a difuminar donde dejé la marquita. Okay. ¿Ya? Ok. También para esta, como es una pieza media grande, también pueden utilizar la técnica del trapito, ¿no? Sí, chicas, pueden usar el pañito. Pueden usar la técnica del pañito, ¿no? El pañito es tomar un pañito. Sí, de repente le podría hacer algo aquí, algo, acá. Un ejemplito. Ahí. O claro, al otro lado, ¿no? Ya, miren, chicas, con el pañito es que toman un pañito, aquí está con pintura mi pañito, pero toman un pañito, pasan su pañito de algodón, ¿no? Que no deje claro. Pelusas. Pasan su dedo por detrás. Estiran todo para atrás, miren, así que no les quede arruga aquí, porque esto es lo que van a usar. Lo que hacen es humectan un poquito, toman pintura, miren, y lo que vienen es a la pieza y empiezan igual de esta forma a difuminar toda la pieza, todos los contornos. Igual, miren, mi dedo igual está apuntando hacia afuera, ¿no? Está apuntando para allá. Y así voy rebordeando la pieza, ¿ya? Todo el borde, todos los bordes así. Ya si ya no les pintes porque quiere que humecten un poquito y que tomen un poquito más de pintura. Y así dan toda la pieza. ¿Ya? Ok. Ok, perfecto. Ya. Entonces ya hemos visto entonces dos temas, dos técnicas, ¿no? Sí. Para difuminar. La técnica con pinceles. Y la técnica del trapito. Y también en clases anteriores tú también has enseñado la técnica con tizas óleo pastel, ¿no? Sí. Miren, chicas, aquí tengo yo ya mis ojitos. ¿Ya? Los repaso por la parte de atrás. Sí. Atentas, por favor, con la técnica para la transmisión de ojitos. Lo repaso todo por detrás, así. No se preocupen, en cualquier tipo de papel pueden hacer esto. No es necesario tener este papel. ¿Ya? Okay. Y tampoco es papel calco. Tengan en cuenta, esto no es papel calco. Este es cualquier tipo de papel que tenga. Claro, pueden hacerlo con cualquier tipo de papel, ¿no? Ya. Realmente. No, que tú en este caso lo tienes con papel Canson, que también le llaman papel manteca o papel cebolla. Sí. Importante también una aclaración que en la parte de atrás del papel tú tienes una cinta, ¿no? Miren, esta es la parte por donde he repasado los ojos y esta es la parte de adelante por donde yo voy a sobar mis ojos. Aquí yo he pegado cinta para que no se me deteriore el papel. Ya, si ustedes desean, también le ponen su cinta para que no se le deteriore su papel. Ya, lo que hago es venir, calzo más o menos mi nariz donde me va a quedar, centro la nariz. Y vengo a mi pieza, a ver, calzo más o menos ahí, vengo a mi pieza y calculo más o menos dónde me van a quedar mis ojos, ¿ya? Ok, están preguntando si es papel manteca, sí, es papel manteca, sí. Canson, pueden utilizar cualquier papel, ¿eh? En este caso la mía está utilizando papel manteca, ¿es? ¿Mantequilla? Papel mantequilla. Papel mantequilla, ¿no? Sí, miren chicas, calzo. Calzo mis ojitos y lo que hago ya es tomo, saco la nariz para que no me estorbe y vengo y
sobo el ojito, ¿ya? Lo fijo bien, sostengo y vengo a sobar. Solamente soben, no repasen con un lápiz nada, con su propio dedo, ¿ya? Igual el otro. Sí. Dice Rosita Petra que ya se compró crayones de cera y le va excelente con pintar los bordes. Ah, ya, el óleo. Sí, la óleo pastel. Ya, miren, chicas. Y así traspaso yo mis ojitos. Sí, se ve. Transmite, ¿no?, los ojitos. Sí, se ve perfecto. Ya, chicas. Una vez que ya pasé los ojitos, los paso a pintar. Sí. Marielena Contreras, te envía saludos desde Colombia. A los tiempos, Marielena Contreras. Saludos, Marielena. Sí. Ya, chicas. Ya, ahora lo que voy a pintar son los ojos. Dice Marisa Velarde que es de Trujillo y no puede conseguir el pintapuntos. ¿Dónde lo puede conseguir? Es de Trujillo. De Trujillo. ¿Tú dónde los compraste? Yo acá. Mm, yeah. Te los mandaron, pero más de lo que vas a pagar, creo, sí, para el envío. Sí. en tiendas de manualidades, ¿no?, lo puedes encontrar. ¿Quién, Marisa? Sí, es Marisa, sí. Marisa, en tiendas de manualidades lo puedes encontrar, en alguna tienda que haya de manualidades. Acá en Chiclayo sí hay, pero lo que pasa que para enviarte te va a salir de repente caro, lo más caro el envío. Pregunta María Eugenia, ¿qué tipo de pintura utilizan? Pinturas acrílicas, María Eugenia. Pinturas acrílicas, pero mate, ¿cierto? Sí. Porque hay otras pinturas acrílicas que son brillosas. No, es mate. Es pinturas acrílicas mate. En este caso estás rellenando tú ya los ojitos. Sí. ¿Con qué tipo de pincel? Con un pincel redondo estoy rellenando. Pincel redondo, ¿no? ¿Qué número es? Puedo utilizar 0, ¿no? O 4, o 2. Creo que es. 4, ¿no? Pincel redondo número 4. Ya, miren, chicas, yo no tiendo a pintar todo el ojo. Yo más pinto la parte blanca. La parte que es blanca con blanco, la verde, sí, con verde y ahí lo negro, ¿no? Como para no demorar mucho en, sí, el... Ojo, chicas, que ustedes pueden cambiar el tipo de ojitos. No, que porque, claro, yo hago esto... Ahí nosotros les hemos compartido varios ojitos, ¿no? En una publicación de Facebook le compartimos cerca de 10 a 15 modelos de ojitos. Claro. Pueden cambiar cualquier tipo de ojito, ¿no? Chicas, yo les recomiendo que en los diseños que les di de los ojitos, ustedes los impriman en distintos tamaños. Sí. Impriman los grandes, medianos, chiquitos, pequeños. Y ahí ya tienen para distintos, sí, tamaños de rostro. Claro. Cuando hagan su manualidad, cambian tipos de ojitos, rellenan y todo el tema, ¿no? Sí, chicas. Y tengan así como yo, por decir, yo tengo ya varios papelitos. Tu cajita. Ah, yo tengo, miren, chicas. Tengo aquí mi cajita especial de puros ojos. Puros ojitos, ¿no? Puros ojos. Varios, la ojitos, mayoría, ¿no?, los tengo con cinta porque son los que más uso, pero, ¿no?, tengo varios. Y todos esos ojitos nosotros ya les hemos compartido en una, sí, en una publicación. Sí, chicas, yo me di inclusive de... más ojos de los que tenemos ahí les, sí, hemos compartido. Sí, chicas, yo me di el trabajo de copiarles ahí y para compartirles a ustedes. Por eso les recomiendo, agrándenlos a distintos tamaños para, depende de la carita que hagan. Si es carita grande, le aplican tamaño más grande. Si es pequeña, también. Y ojo que los pueden separar, ya ustedes verán la distancia que los ponen. Sí, claro. ¿Ya? Preguntan, ¿cómo se llama el papel de los ojitos? Mantequilla, papel, pero mantequilla, pueden usar papel, miren, canson, papel manteca. Claro, pero también puede ser la copia, chicos, miren. Un jabón también, no hay ningún problema, ¿no? Miren, donde imprimen ustedes también, este es de papel bond, ¿no? Papel bond. Papel bond. Y atrás le pegan también su cintita, ¿no? Y listo, claro, para que no se le deteriore, no hay problema. Sí, lo pueden realizar, no, que porque no encuentran el papel, no lo pueden hacer en cualquier tipo de papel. Pero yo le recomiendo pegarle su cintita por el derecho para que no se les deteriore rápido. Dice, ¿y pueden volver a publicar el molde de los ojitos, por favor? Ya lo va, sí, lo voy a tomar nota para volverlo a publicar. Ya, muy bien, ahí sé que va a tomar apunte. Ya, chicas, miren, una vez ya que ya pinten, ya ustedes dan las manos necesarias, ya si quieren más blanco le dan otras, 2, 3 manos, ya depende de ustedes. Ya, ahora voy a pasar con el otro color.
Miren, ya ve, yo no me doy el... Ahí no voy a esperar que seque. Porque si pintara todo el ojo, tendría que estar esperando que seque todo el ojo para poder pasarle el otro color. Yo lo que trabajo es de esta forma. Y lo que vengo es a tomar con el angular mismo que difuminado. Vengo, tomo pintura también en el lado más larguito. Y vengo... ¿Sí me escuchan, no, chicas? Sí, 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 Discúlpenme sí se está que... escuchando bien. Por favor, chicas, comenten si se escucha y se está viendo bien y también, por favor, compartan el tutorial, el entrenamiento. Por favor, compartan. Sí, chicas, ya, y vengo y delineo el borde y después paso rellenando mi ojo. Si ¿Ya? comenten, preguntan con qué color difuminaste la carita, el color piel, ¿no? ¿Con qué color? Con color caramelo, chicas. Con color caramelo, ¿no? Sí, el color caramelo es este, miren, es un naranja medio oscuro. Muy oscuro, ¿no? Al naranja se puede obtener el color caramelo echándole un poquito de marrón. Y obtienen el color caramelo. Ya miren, chicas, y acá vengo el otro igualito. Paso borde primero, dense cuenta, primero pasen borde. Ya, y una vez que ya pasaron borde, ya rellenan el resto del ojito. Sí, pero dicen algunas amigas que no les está cargando bien. Debe ser el problema de su internet, porque ahorita no tenemos problemas de transmisión. Pero no se preocupen que el video queda grabado por 7 días en Facebook y luego ya lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿no? Sí. Ya, chicas, de ahí ya paso de frente, miren, no espero mucho a pasarle el negro. Voy a rellenar de negro. Dice Miss, en Chiclayo, ¿dónde lo puede conseguir? En Aquí en Galería La la Colmena, ¿no? colmena, chicas, en la colmena lo Hay con... una galería que queda cerca del mercado central que se llama La Colmena. En esa. No el mercado central, No, es no, el mercado modelo, modelo. el mercado modelo, ¿no? Del mercado modelo. Sí, el mercado modelo, Sí. hay una galería que se llama La Colmena, chicas. Ahí hay ahí encuentran los pintapuntos. Sí, están preguntando por el canal de YouTube. En estos momentos les voy a colgar la dirección del canal de YouTube. Por favor, todas nuestras Suscríbanse. amigas, entren, por favor. Ahí pueden encontrar todos los proyectos que hemos hecho, todos. Sí, chicas, y suscríbanse, Absoluta, porfa. absolutamente todos los proyectos que hemos hecho hasta el momento. Ahí se los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y están ordenaditos por tipos, por categoría. Entonces pueden ir al canal de YouTube y pueden ver ahí todos nuestros proyectos, ¿no? Suscríbanse, por favor. Ya. Ahorita lo que voy a hacer es voy a tomar un liner, voy a sacar un poquito de pintura aparte para hacer el delineado, ¿ya? Voy a tomar un poquito de pintura, voy a sacar y voy a diluirla un poquito con una pizca de agua. ¿Para qué hago esto, chicas? Para que les corra la pintura, porque si no la diluyen se le va a entrecortar y mientras ustedes van a volverle a repasar les va a quedar, no les va a quedar una línea perfecta, ¿ya? Ok, ahora lo que vengo a hacer es a delinear mi ojo. Ya. El pincel que estás utilizando es un liner 000 de pelo largo. Sí. Chicas, las que tienen un pincel más grueso, he visto una técnica para ponerlo más delgado. Y aquí se las muestro. Ah, okay. O sea, cómo hacer un pincel liner finito, ¿no? Sí. De pelo largo, ¿no? Para quitarle un poco de cerdas. Dice María Elena, Miss, ¿cuándo nos va a enseñar cositas para adornar la cocina? Como imanes, etcétera. Ay, ya, María Elena. A ver.
Lo que pasa es que por ahorita están pidiendo cosas para el Día del Amor. Sí, ahorita estamos, o sea, colegiales. Sí, ¿qué te parece que pase ya una vez, 14 de febrero? Porque no me. Sí. No me. Claro, ataque. O sea, sí. O sea, sí lo tenemos mapeado. Sí tenemos como cerca de 30 temas para hacer tutoriales. Sí. Y hacemos, pues, ¿no? Hay varias cositas para hacer de casa, ¿no? Hay portafotos, hay imanes, hay adornos, apliques, colgadores, portallaves, aunque ya hemos hecho, pero igual con otra temática, ¿no? Aquí estoy haciendo sus pestañas, ¿ya? ¿Qué cejas le hice ahí? Voy a cambiar las cejas. Voy a hacerle de las que siempre le hago. Sí. A todas aquellas amigas que quieren, digamos, pertenecer a nuestra lista, a nuestra lista de Messenger y quieren enterarse de nuestros proyectos, cada vez que hacemos un proyecto, quieren recibir los moldes, inscríbanse en nuestra lista de Messenger. Sí. Ya, chicas, miren, aquí ya está la carita. Voy a dejar a un lado que seque para avanzar a enseñarles el pelito. Sí. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo se escribe en nuestra lista de Messenger? Simplemente envíenos un mensaje a la página, no un comentario, sino un mensaje con la palabra hola. Simplemente digan hola y ya para la. Sabemos para añadirlas a nuestra lista de Messenger. Ya, muy bien. Chicas, aquí voy a aprovechar, voy a usar el pañito para darle un borde a este más rápido y de ahí ya me quedo con. Sí. Pregunta, a ver, acá tenemos una pregunta de una amiga. Sara dice, a mí me cuestan los ojitos. Dice, ¿los pinceles tienen que ser como cepillitos duros? No, tienen que ser suaves. Al contrario, no tienen que ser pinceles suaves, más bien. Suaves. No tienen que ser duros, de cerdas duras no, sino cerdas suaves. Suaves. ¿Quién, Sara? Sí, es nuestra amiga Sara, sí, Sara. Sara, practica, es pincel suave, tienes que practicar líneas. Practicar líneas. Y como línea, te digo, de repente es también que tienes que diluir un poquito la pintura, porque si la pones directa del pote no te va a correr y no te va a delinear, no te va a delinear perfectamente. Se te va a estar entrecortando la pintura y no te va a dar un buen acabado. Sí, le recuerdo que para suscribirse a nuestra lista de Messenger y te llegue directamente, digamos, el link de los moldes y poderte avisar sobre cada uno de los proyectos que transmitimos en vivo, tienen que enviar un comentario a la página, un comentario al Messenger de Manualidades Creativas. No un comentario aquí sobre este video, sino a la página. Chicas, no comenten en los dibujitos, sino enviar un mensaje a la página. Entren en la parte superior donde dice enviar mensaje, ahí. En el Messenger de la página, ahí manden el comentario para que ya queden suscritas, para que les llegue todas las novedades de la página. ¿Ya? Sí. Asimismo, si de repente en algún momento se perdieron algunos de nuestros proyectos, pueden ir a nuestro canal de YouTube, yo les acabo de poner el link, suscribirse y ahí están todos los proyectos que nosotros realizamos, ahí están todos. Sí, chicas, y conforme están los proyectos, también están los moldes. Debajo hay un link que ahí los manda a los moldes. Exacto. Ya, ok, chicas, miren. Aquí lo que voy a hacer, voy a delinear. Ya, voy a empezar a delinear aquí. Le voy a hacer una ondita. Aquí voy a pasar a hacerle otra. Y
si quieren más llenito aquí, entonces le hacen otra aquí. Otra hebra le hacen, ¿no? Si quieren, ¿no? Sí. Hacen otra hebra, ¿no? Disculpen, pero el pincel que aquí me hace raro. Voy a poner otro. Están haciendo rabiar los pinceles. Sí, chicas, están que me hacen rabiar el pincel. Ya. Ya llegan los nuevos pinceles ya. El día miércoles. Chicas, llegan. Cuando enjuaguen, absorban, sequen un poco el pincel para que no les vaya muy, muy húmedo. Aquí voy a dejar un ratito que seque para poder, porque si no voy a manchar. Ya, aquí igual cojo, vengo y hago otra hebrita. Ya. Y así van cerrando un poquito si no quieren que les quede muy 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 espaciosas. Hacen, rellenan un poquito más. Dice, ¿con qué número de pincel estás haciendo el pelito? Angular número 4, chicas. Con pincel angular número 4, ok. Y estás difuminando con qué color. El color, sí. El color del foamy es color toffee, el que tiene, ¿no? Sí, el color es del foamy es color toffee y la pintura es rojo indio. Ok, con rojo indio. Sí. El que no tiene rojo indio, al rojo lo puede sacar con un color rojo que se combina con un poco de marrón. Sí, chicas. Hagan sus combinaciones, chicas. Las que no consiguen el tono, hagan. Pero ojo, les recomiendo que saquen aparte, no vayan a vaciar dentro de su pomo llenecito de rojo, no vayan a vaciar, saquen un poco aparte, en otro pomito, claro. En otro frasquito y ahí hacen sus mezclas. Y ahí vayan obteniendo ya las intensidades que quieren, ¿no? Claro, igual con el, si no consiguen el caramelo, igual, compran un pomo de pintura naranja. Sacan en otro frasco aparte un poco y mezclan con marrón, con un poquito, tampoco demasiado, con un poquito de marrón y van midiendo. Si quieren un poquito más oscuro, le ponen un poquito más de marrón. Van midiendo los tonos, empiecen de a poquito y van aumentando la intensidad. Ya. Ok, aquí le voy a dar otra. Y así van dándole todo el cabellito. Ojo, aquí ya voy a llegar a la mitad, ¿ya? Entonces, de la mitad para el otro lado, entonces le vamos a hacer del otro sentido, ¿ya? O sea, las hebras empiezan ya no a... Del otro sentido. Ya no a mirar para la derecha, sino para la izquierda. Sí. La comba, la concavidad ya empieza para el otro lado. Sí. Ahora doy la vuelta a mi pieza y comienzo del lado de acá, ¿ya? Entonces tú volteaste la pieza porque vas a empezar a hacer la concavidad para el otro lado, ¿no? Sí. Y dado que siempre la punta debe mirar hacia afuera, ¿cierto? Nunca hacia adentro. Siempre debe ir la punta del... Donde va la pintura siempre debe ir para el lado de afuera de la pieza. Ya, ahora aquí lo que hago es también cerrarle esta hebrita. Sí, no, nos preguntan si nos puede, nos podemos dar el color que difuminamos con cada... Sí, chicas, para cada microporoso, ¿no? A ver, chicas, entonces, tomen atención, ahorita claro, les... Claro, hay de verdad varios colores, le vamos a preparar una publicación así detallada con todos los colores que difuminamos, pero la Miss... Les va a comentar al menos ahorita los principales, ¿no? A ver, chicas, a ver, tomen nota. Como el secreto. Tomen nota, chicas, a ver. Para el color piel y el amarillo oro y el amarillo patito, yo utilizo el color caramelo. ¿Ya? Para el color negro, utilizo el blanco.
Para el color celeste utilizo el azul. El color piel. Para el color piel utilizo también el caramelo, chicas, ¿ya? El color toffee. Para el color toffee utilizo, para el toffee, para el rojo utilizo este color rojo indio. Pueden utilizar marrón si es que lo tienen, pero yo uso este tonito. Ok. A ver, hazme acuerdo porque yo. Para el color crema. Para el color crema utilizo el siena, El chicas. siena, el color ¿Ya? siena. Para el blanco también puedes utilizar siena, ¿no? Ya, Siena es un medio mostaza, para los que claro, no conocen el sí. siena. Chicas, para el blanco, en realidad que el blanco lo pueden difuminar con el color que le dé contraste a lo que le están haciendo al muñeco. Por decir, yo hago así, si a la muñequita le estoy haciendo vestido rosado y tiene, ¿qué les puedo decir? El Una cuellito. solapita, un cuellito, algo blanco, entonces a este le, a ese color, al blanco le pongo un poquito de rosado. Pero es poquito nomás, le difumino el blanco con un poquito de rosado los bordes. Ya. Y a ver otro color Claro. que yo me olvido. Yo estoy. Y el color lila. El lila lo difumino con rojo, chicas. Un rojo. O también puede ser con morado fuerte, ¿no? El O con morado morado, fuerte. claro, con morado fuerte. Y el morado lo difumino con rojo. El lila con morado fuerte. El azul, preguntan. ¿Mis el azul? El azul yo lo difumino con un azul más oscuro o al azul mismo, al azul que tenga le echo un poquito más de negro, un poquito de negro y hago una mezcla. Ok. Están preguntando varias de las chicas que están aquí conectadas, ¿qué tal nos ha ido con el temblor? Dice, ¿cómo estamos? Chicas, les digo sinceramente que acá yo vivo en En Chiclayo, el norte en el del Perú. norte del Perú. Y no hemos sentido, Y el sismo sinceramente. ha sido en el sur del Perú, ¿no? Claro, el sismo ha sido en Arequipa, al sur Sí, del Perú. pero realmente sí estamos preocupados, Claro, nos sí. solidarizamos y estamos rogando y pidiendo. Que Que ojalá que todos estén bien, ¿no? Realmente, que no hayan sí. tenido muchos impactos. Sí, chicas. Y muchas gracias a las chicas que se preocupan. A las chicas que nos enviaron desde temprano, son enviados sus saludos también. Muchas gracias. Dice, el color verde, ¿con qué se difumina? Ya, el verde con un verde oscuro. No, Miren, un chicas. verde más oscuro, ¿no? Claro. Si es un verde manzana, un verde cítrico, lo difumino con este Sí. color que es verde Navidad. Verde Navidad, o sea, el color verde clarito con un verde Navidad. Claro. Y el verde pasto, el verde de este color, lo Sí. difumino con este verde más oscuro que es Oscuro. verde musgo, creo. Verde musgo, creo que le ¿Qué le llaman. llaman? Es Ok. más O oscuro. sea, siempre tienen que utilizar entonces para difuminar un color más oscuro que el Sí, color del foamy. un tonito un poquito más oscuro. Nancy Rivera te envía saludos desde Indiana. Saludos, Nancy. Qué bien que nos Sí, estén el viendo. anaranjado dice, ¿con qué lo difuminas? Ya, el naranja con rojo, chicas. Con rojo. Sí, También puede ser con color piel, no tanto, ¿no? no Con rojo. tanto, con rojo, más El le anaranjado con resalta rojo. el rojo, pero Ok. poco, ¿eh? No le vayan a poner Dice, demasiado. ¿qué tipo de pintura está utilizando, Miss? Pinturas acrílicas, chicas, son pinturas Pinturas acrílicas acrílicas mate. mates, Acuérdense, sí. pinturas acrílicas mate. Ya, chicas. Ahí voy a darle aquí un tap. Recuerden que siempre para hacer este tipo de difuminado el pincel tiene que estar medio húmedo Sí, y tomar un chicas. poquito de pintura en la puntita y ahora sí pasar, pasar, pasar. Cuando ya el pincel no les corra, vuelvan a humedecer un poquito su pincel. Escúrrenlo y Disculpen. lo vuelven a tomar un poquito Sí. de pintura y lo vuelven a pasar. Sí. Ya, ok. Acá voy Entonces a ver. pregunta, si se mancha mis el pincel, ¿con qué lo...? No, el foamy, ¿con qué lo limpiamos? Con agua y si no sale con un poquito de alcohol. Okay. Pero ojo que cuando se les manche tengan en cuenta que tienen que rápido, ahí tienen rápido en el momento deben limpiar. Dice María Elena, mis saludos para mi esposo Eulícer. Saludos María Elena, saludos para Dice que Ulícer. es el rey de su hogar. Qué bien, qué bien. Estamos felices viendo tu clase. Qué bien, gracias chicas, gracias. Qué bien que les sirva las clases.
Aquí le estoy dando también un sombreadito para que no me quede vacío. Ya. Ok, ya terminé el pelito, voy a dejarlo a un lado. Ya, miren chicas, acá el librito, las hojas del libro también las he dejado para difuminar. Voy a poner así por allá. Estas son las hojitas del libro, miren, el libro ya lo difuminé, esto va así. Ya, voy a hacerle también un poquito de difuminado con el cieno. O sea, la pasta del libro va encima. Sí. Ok. Voy a utilizar el color siena. Igual sigo trabajando con mi pincel angular. Chicas, cuando vaya a utilizar con otro tono y les está manchando el pincel, lávenlo con un poquito de alcohol. O límpienlo con un poquito de alcohol. Porque a veces tiende a que se mete la pintura y comienza a mancharles con la pintura anterior que han estado usando. Ya. Ahora les iba a decir a las chicas que no tienen mucho todavía, recién están adaptándose al foaming, les recomiendo que, por decir, cuando van a hacer líneas, les recomiendo que la hagan, si no quieren usar lápiz, porque el lápiz en realidad les marca, usen este palito de brocheta. Y marquen su pieza y ya saben que por ahí tienen que pasar. ¿Y ahí sí marca? Claro. ¿Ves? A ver, por ejemplo, es una marquita. Aquí yo marcaba. A ver. Miren, verdad que no lo veo. Miren, chicas, aquí yo he marcado. Así vienen. Ah, ya. Marcan. Ah, ok. Marcan la pieza y ya les queda la marca. O sea, como que hace la línea y la marca, ¿no? Como claro. Para de ahí seguirla con tu... Claro, y no les queda marca de lápiz, no les queda sucio, nada. Okay. Repasan y después ya difuminan bien. Y ojo, también les recomiendo que cuando trabajen, por decir, miren, yo estoy trabajando este lado, siempre vayan bajando de este lado, así en este sentido. Miren, aquí ya acabo estas hojitas, entonces voy a seguir usando y voy a seguir trabajando de ese lado, así igualito como he trabajado el pelo. Empiezo también la siguiente, que más o menos le voy a dar un espesor, un espacio. Ya, les recomiendo primero, guíen, y después ya difuminan del todo, ¿ya, chicas? Ya marqué, entonces acá vengo ya a difuminar bien. Dice Miss, ¿cómo hago para agrandar o para achicar este cartel? Para achicarlo, chicas, pueden pasarlo a Word. Sí. Claro. O sea, pueden pasarlo a... De verdad, pueden pasarlo a Microsoft Word o Microsoft Excel. Cualquiera, claro, de los dos. Para achicarlo realmente en Word, lo copian el molde. Lo copian y ahí lo van achicando, ¿no? Pero todos tienen que achicarlo en el mismo tamaño, ¿no? Claro, todas las piezas deben achicarlas. Por decir, hay una barrita, yo al menos la que tengo es así. Hay una barrita que ahí te dice la distancia, el marco más o menos que de tu hoja. Claro. Y ahí le vas dando tú. Y así como le he dado esa hoja, le das igual a la otra para que te quede en la misma, el mismo... Claro. Mismo tamaño para todas las figuras. Eso también lo podría hacer en Excel, ¿ya? En Excel, a mí me parece mucho más fácil en Excel, porque en Excel tú puedes agrandar y agrandas y luego envías a imprimir y ya te salen las hojas que sea necesario. 2, 3, 4, 5 hojas te sale. Sí, chicas, bueno, el que maneja lo puede realizar. Dice, mijo, ¿qué color está difuminando el blanco? Con el siena, chicas. Estoy usando el siena. El color siena, que es un color medio mostaza, como, ¿no? Como mostaza. Y las hojitas, que son blancas. El foamy blanco lo estoy difuminando con el siena.
Miren, ya ven cómo voy, o sea, de este mismo, o sea, en esta misma dirección, ¿no, chicas? ¿Por qué no les recomiendo que hagan de cualquier lado? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen, por decir aquí, una línea y quieren hacer la otra del otro lado, lo que van a hacer es, les va a marcar acá, pero acá abajo con las cerdas de atrás van a ir manchando. Van a ir manchando así, ok. Por eso trabajen de un solo lado cuando sea así de hacer estos, al menos estos, separaciones. Claro. ¿No? Ok, perfecto. Ya. Ok. Sí, lo demás no se sigue llenando porque va a ser tapado por el... Sí, lo demás ya no, porque esto va a entrar, va a calzar aquí y de nada va a ser mismo porque me va a tapar ahí. Oh, ok. Ya, dejo un ratito que seque. Claro, Sara, si no puedes conseguir el color siena, es un color mostaza. Casi es un color mostaza. Ya. Aquí también he dejado este tonito, lo voy a... Vamos a ver si es que se nota, porque este sí es como el verde. ¿Y cómo sacamos el mostaza? El mostaza lo sacamos con amarillo, marrón y blanco. Vayan mezclando eso y hasta que obtengan esa tonalidad. Aquí voy a pasar, ya miren, sí le resalto un poquito. Mire, este es como un verde, ¿cómo le llaman? Un verde pacay. Un verde pacay, ¿no? Es un verde medio tipo militar, ¿no? Sí, tipo militar. Tipo militar, ¿no? Miren, lo estoy difuminando con la pintura verde pino, verde Navidad. Verde Navidad. Y sí le resalta un poquito. Sí. Ahora, dice, ¿qué marca son tus pinceles, mis? Realmente chicas, son los baratitos. Sí, utilizas de todo pincel, ¿no? Sí, chicas. Pero la mejor marca que recomendamos son los pinceles Cóndor, ¿no? Son un poco caritos, son brasileños. No me auspicia por si acaso Cóndor. Sí, ya quisiera que me escuchara Cóndor y me mandara pincelitos. Que sí. Pero sí, de verdad que sí. Miren, yo tengo este, me ha salido bueno. Con este trabajo, también he estado trabajando con estos de acá, pero no... O sea, no hay problema, yo de verdad que sinceramente que yo... de varias marcas, ¿no? A cualquiera, aclaro, tengo de varios, del que encuentro yo y me veo que más o menos me sirve, me lo compro. Este, por decir, estos son eterna, miren. Sí. Preguntan, ¿qué tipo de pintura está utilizando, Miss? Es pintura acrílica. Acrílica, mate. Por si al caso, hay diferentes marcas de pintura acrílica, ¿no? Incluso la pintura APU tiene pinturas acrílicas también, ¿no? ¿Ya? O sea, la pintura APU, la marca APU también tiene pinturas acrílicas. Y hay marca Lid, marca Kawa, marca del Adercol, Osito, etcétera, ¿no? Sí, chicas, hay distintas, hay variedades de pero marca. Nosotros trabajamos con pinturas acrílicas mate, ¿no? Y hay algunas amigas que también trabajan con crayolas óleo pastel, que claro. También es bueno realmente, ¿no? También, lo importante es utilizar lo que tenemos a la mano, ¿no? Sí, chicas, hasta una amiguita dijo que ella también trabajaba con el maquillaje, las sombras de maquillaje. La había probado y dice que sí le resultaba. Ay, ya, bueno, yo no he probado, pero desde que me he dicho es porque le queda bien. Ya, a ver, ya, difumine. Ya, acá los zapatitos, a ver. En los zapatitos lo que vengo a hacer es con el blanco a también hacerle líneas, ¿ya? Llevo su línea primero de base. Claro, eso también lo podrían hacer con el trapito, ¿no? Claro. Quieren que le quede más fuerte, le da un poquito más. Por favor, amigas, no se olviden de compartir el video, por favor, para que más amigas, más seguidoras, más amas de casa, más maestras, puedan ver el video, aprender este rincón y poder llegar a muchas más personas. Eso de verdad que nos hace muy felices, poder llegar a muchas más personas, para que muchas más personas puedan aprender, ¿no? Sí, chicas. Chicas y chicos. Que no se me molesten los muchachos. Dice Lilita, dice que a veces ella trabaja con plumones. Sí, también hay. También hay plumones, sí. Para difuminar, ¿no? En foamy, sí, también claro. Se puede trabajar. Sí, chicas, se puede trabajar, sino que en realidad yo trabajo con las pinturas porque las tengo a la mano
No tengo pulmones. Sí. Y ojo que estamos trabajando con foamy, ¿no? Foamy o microporoso o goma eva, también le llaman, ¿no? Sí. Toda esta manualidad es con foamy, microporoso o goma eva. ¿Qué estamos haciendo? Dice Celuro Roga. Estamos haciendo un cartel, un rincón, un cartel para un rincón de lectura, ¿no? Es de un niño con tres libros que está presto a leer esos libros, ¿no? Se va a leer libros. Aunque ahora ya no hay que poner libros, ahora hay que poner computadora. Ya miren, chicas, ahí hay un zapato, voy a pintar el otro. Los tiempos han cambiado, ya los chicos casi ya no quieren leer, ya sí, ahorita claro. Ya van a la computadora y buscan ahí todas sus tareas, claro. Sus trabajos y ya el libro está pasando a otro plano. Claro, pero sí hay libros digitales, ¿no? Que se pueden leer ahora en la tablet, ¿no? Los que van a agradecer son los árboles. Sí, claro. Que ya sí, no claro. van a arrancar los arbolitos para hacer este... Pregunta a mí, ¿de qué país eres? Chicas, yo soy de Perú. Yo soy de Perú, vivo en Chiclayo. Lambayeque, Chiclayo. Sí, soy de Chiclayo. Hay muchas amigas que me llaman a veces que quieren ir, me dicen a tomar clases, pero en realidad yo vivo acá en Chiclayo, ¿no? Sí, Cintia Joana dice, no puedo ver nada, el video está parado. No puedo ver lo que hacen. A ver, chicas, comenten si el video se va viendo bien, por favor. A ver, porfa, comenten, chicas, a ver. ¿Está viendo bien el video o está como dice la amiguita que está pausado? ¿Comentaron? No, dice que sí se ve bien. Sí, sí se ve bien. Cindy creo que era. Sí, Cindy, parece que sí tienes un problema con tu internet, ¿no? Parece que está lento. A ver, trata de cerrar y volver a entrar, ¿no? A la página de Facebook. ¿Quién es? ¿No es Cintia la del chat? Lady Betancourt, ¿no está? Sí, dice Sandra Reyes, dice, yo para piezas exteriores utilizo ceras Marlin. Y quedan, son las tizas, ¿no? Tizas pastel. Y quedan muy bien. Para el interior utilizo pinturas. Sí. Sí, chicas, sí. Pueden usar lo que tengan a la mano, ¿no? Yo les digo que utilicen lo que tengan, de verdad, para que no estén gastando. Utilicen lo que tengan a la mano y no se les estropea. Dice Delia, me hizo un saludo para mi esposo Quique. Saludos, Delia, saludos para Quique. Sí, dice que Quique es un pilar de su casa y le ayuda a hacer todas las manualidades. Qué bien. Hombres así se quieren. Qué bien. Miren, chicas, ya ahorita ya voy a empezar a armar, ¿ya? Muy bien, chicas, por favor, compartan el video. Compartan, chicas. Alessandrita, saludos para Alessandrita Gómez. Alessandrita es... Para Nevadón, saludos para la casita de Tete. Ya uní el libro, ahora vamos a unir el... Preguntan, ¿con qué pegamento estás realizando la unión? Chicas, es con este super glue. Sí. Es instantáneo, no sé la marca que vendan en sí. Su país, pero es un pegamento instantáneo. Sí. Cintia Silvia, en estos momentos la mía va a hacer los rubores, ¿no? Sí. Va a ser, dice, mi hijo, ¿qué hace los rubores? Ahorita va a hacer la mía el rubor. A ver, voy a hacerlo de una vez, ya que me hizo cuerda. Miren, chicas, yo hago con este, miren, es un rubor y una brochita de maquillaje. ¿Ya? Lo que hago es, este es un tono rubí, es
como un rosadito. Es un maquillaje, fuerte. No es un maquillaje simple, ¿no? Normal. Yo lo que hago no es el más caro, es el más barato. Yo lo que hago es tomar y descargo. ¿Por qué descargo? Porque si cuando tomo y viene de frente te mancha. Entonces se descarga un poquito y se va midiendo la tonalidad de que le vas a dar. Si suavemente. Tú quieres, si tú lo quieres chapudo, chapudito, le echas más. Pero si no, le vas Miren, ¿por qué no hago esto de venir de frente a la pieza? ¿Por qué? Miren, si ustedes toman así, ya, ustedes toman y vienen de frente a la pieza, miren lo que pasa. Te mancha feo, ¿no? Les mancha y a veces ya no les quiere marcar o sea. Y si quieren marcar más, se va a quedar manchado. Sí, y esto que no ha salido mucho porque hay otros rubores que sale bastante y les mancha peor. Sí. Pero es un rubor color rubí, ¿no? Rubí. Ok. Dice Leila, saludos para mi esposo David. Saludos Leila, saludos para David. Bien. Dice Alexandra, dice, muchos saludos, mis Alexandra Gómez. Saludos Alexandrita, saludos. Hilda Portillo dice, saludos a mi mamá Hilda, que siempre ve tus videos. Saludos para la seño Hilda, saludos. Bien, dice Sara Contreras, ese brochita me gusta para mí. Sí, chicas, son chinas, las compro en esto que traen de China. De AliExpress, ¿no? Sí, de China ahí las compro. Chicas, si quieren le dan volumen a la nariz, en este caso lo voy a pegar así nomás, porque ya me le hace parecer como ya volumen. Ya, pero si ustedes desean, denle volumen. Sí, preguntan por los moldes. Los moldes se encuentran en la página de Manualidades Creativa. Ahí en la misma página donde están viendo el video, ahí se encuentran los moldes. A las chicas que están inscritas en nuestra lista de Messenger, también les hemos enviado el link para que entren a descargar los moldes, ¿no? Chicas. Dice, Lilita dice, saludos para mi mamita Felicita. Saludos Lilita, saludos para la seño Felicita. Y su hijo Luciano. Y para Lucianito, saludos. Ya miren chicas, aquí ya voy a armar, a ver, vamos a armar. Ojo, aquí miren, ya chicas, aquí yo le puse al del modelito, le puse sellito, voy a decorar el foamy, ya, para las chicas que recién se unen, porque esto ya se los he enseñado a las chicas que me siguen siempre, pero a las que recién se unen, a ver. Dice Cintia, Miss, ¿cómo le da volumen a la nariz? Ya viene, en un momento, no, ya Cintia. Ya la pegué ya. ¿Ya la pegaste? Sí. ¿Y no le diste volumen? No. Lo que pasa, Cintia, que lo que haces es la pones a la plancha. Mira, yo ya la pegué. Como le estuve diciendo que el que quería le daba volumen, pero en este caso le iba a pegar de frente. Lo que haces es poner tu plancha, a ver, y colocas ahí la pieza, ya difuminada la colocas, una vez que infla un poquito ya la retiras, la dejas un ratito que se enfríe y después vas a la pieza y solamente le echas pegamento bordes, los bordes, toda la circunferencia, y en el centro no, sino bordes, y la colocas en la carita. Ok. Entonces, tiene que estar solamente un momentito en la plancha, ¿no? Y la plancha no tiene que estar tan caliente, sino tiene que estar temperatura media. Y cuando ves que ya está levantando, ya tienes que retirarla, ¿no? Sí. Miren, chicas, este es de mi. Ya, miren, chicas, aquí lo que hago es, para mi sellito, es tomar pintura en un pedacito de foamy. Esto que está aquí es foamy. Ya tomo pintura, la barro con un pincel. Tienen que barrer para que no les quede amontonada y no se les manche porque a la hora de que uno pone el sello, puede que si dejaste grumos se te van a quedar ahí y vas a manchar tu pieza. Ya lo que haces es ya tomas, vienes a tu pieza y decoras. Vas poniendo ahí, ¿no? En ese caso ese sellito es de gatito, ¿no? Estás estampando. Gatito, sí. Pareciera que fuera foamy estampado. No, chico, pero realmente tú lo estás estampando con un sellito, ¿no? Sí. Ya ustedes intercalan, por ahí voy a... Y así muy bien. Ahora, también en videos anteriores nosotros hemos enseñado cómo hacer sellitos caseros para poder estampar, ¿no? Sí.
Sí, chicos. Hemos enseñado, pueden ver nuestros videos anteriores, ahí hemos enseñado cómo hacer sellitos, ¿no? Claro. Sí, los moldes de este rincón de lectura se encuentran en la página de Manualidades Creativas, chicas. Entren a la página de Manualidades Creativas, creativa, sin S, Manualidades Creativas, y ahí van a encontrar los moldes. Aquí ya vengo el calce y voy a pegar. Por un lado. Y así aseguro. ¿Ya? Acá voy armando. Estas piecitas que les he dejado, sí, estos son sus piecitos, parte de sus pies. Ah, son los pies, ¿no? Sí. Ah, ya, ok. ¿Ya? Voy a ir pegando ya. Ya, para aquellas chicas que no tienen, para aquellas chicas que no tienen los moldes, en estos momentos estoy pegándole los moldes en el comentario de este video. Sí. Ya les colgué el link, denle clic al link y ahí van a llevarlos a la publicación donde están los moldes. Dice Cintia MB, mira, yo he estado comprando sellitos en AliExpress y estoy encantado con ellos. Sí, justo, también nosotros compramos en AliExpress. Sí, chicas, he estado yo haciendo son, mi pedido sí, de AliExpress. Son baratos realmente, ¿no? Están alrededor de, desde ahí desde $1.50 hasta $3, ¿no? Sí, chicas, les recomiendo para que estampen su Fuami. Estos son sus zapatón. Sí, a las amigas que dice que no les abre el link, copien todo el link y péguenlo en una ventana del explorador, ¿no? Dice, ¿cómo se llama con lo que hacen las figuras de las camisas? Es un sellito, sellos. Este. Julie Andrea, es un sellito. Sellitos, sellos de. Miren. Chicas, yo aquí tengo. Miren, son este tipo de sellitos. Acá me he hecho mi. De Fami, he hecho mis sellos. Sí, más o menos, velo para que vean cómo es el sellito de Fami. Mira. También pueden hacer sus propios sellitos, miren. Este sí lo compré, este también lo he comprado. Hasta chicas, las de repostería, cositas así de repostería también les sirve para estampar. Este sí, pregunta, ¿qué es AliExpress? AliExpress es una tienda por internet donde se compran, es una tienda china realmente, donde tú compras, hay miles de cosas que puedes comprar, ¿no? A muy buen precio, ¿no? Pero realmente tú compras, tienes que tener tarjeta de crédito, débito, y para llevarte el pedido realmente sí demora entre 30 a 60 días, ¿no? Pero son cosas muy, muy baratas, ¿no? Muy cómodas, chicas, sí. A ver, aquí ya estoy uniendo, ya chicas, solamente estoy ya uniendo piezas.
aquí, chicas, ya ustedes le colocan ahí su librito. Que va a leer el niño. Ya, ustedes le hacen, yo le he hecho tres libros. Ya, si ustedes quieren hacerle más, le colocan más libros. Asegurarle ahí. Denle un puntito aquí. Acabo de poner un puntito. Ya, ahorita voy a pasarle a hacer la boquita. Voy a darle otra manito aquí en el blanco. Voy a darle suavecito a este manito. Está dándole otra manito. Ellos también le pueden dar, sí, dos o tres manitos para que el color quede... Claro, chicos, porque el mucho más intenso, ¿no? Claro, recuerden que el Fami chupa el color, ¿ya? Lo absorbe. Y si ustedes quieren que le quede bien blanquito, le pueden dar otra mano, dos, tres manos. Yo en este caso le estoy, porque me absorbe mucho el tono. Le estoy dando otra manito. Como ya delineé, estoy suave, estoy con cuidado para no manchar. Miren, ahí ya, ¿no? Un poquito cambió. Muy bien, amigas, no se olviden por favor de compartir el video antes de que termine la transmisión. Comparten el video para que puedan llegar a sus amigas, familiares y más personas puedan aprender, ¿no? Puedan aprender esta manualidad. Ahora sí ya le voy. Sí. Aquellas amigas que dicen que si no consiguen el color siena es un color mostaza. ¿Y cómo obtienen el color mostaza? Mezclan amarillo con un poquito de marrón. Un poquito de marrón. Y si quieren rebajar un poquito, le echan un poquito de blanco. Y ahí obtienen el color mostaza. Ya, lo que estoy haciendo es darle otra pasadita porque ha chupado mucho el color. Ya. Ah. Ahora lo que voy a hacer es hacerle sus luces. ¿Qué tal quedará si le jalo aquí? Estrellita va a ser en el ojo. Va a ser la estrellita en el ojo. Estrellitas. Estrellale su ojito. Chicas, si quieren hacer esto, háganlo. Si no, lo dejan como está. Sí. Si de repente ven que algún color está muy bajito, pueden darle, de los ojitos especialmente, pueden darle unas dos, tres pasadas, ¿no? Hacerles estrellitas. Sí. Por ejemplo, la mil le he dado dos pasadas al blanco y al azul, ¿no? Al celeste. Voy a hacer la boquita. El caramelo. El color caramelo, ¿tú lo cogiste? Ahí. Qué chicas. Voy a delinear la boquita. No se olviden de ir en los comentarios, les he dejado la dirección del canal de YouTube que se llama Manualidades Creativa. Ahí pueden encontrar más de 30 proyectos que,
que hemos realizado en vivo. Hay manuales paso a paso donde pueden encontrar todos estos proyectos, y en la descripción de cada video se encuentra un link para descargar los moldes. Sí, Carol, esa herramientita que ha utilizado la MIS para hacer los puntitos se llaman pinta puntos. Pero si no los tienes, no te preocupes, puedes utilizar brochetas o palitos de brocheta, o también los cabos de los pinceles, también los puedes utilizar. Listo, MIS. A ver, chicas, ahí quedó. Listo. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal les parece? ¿Cómo quedó? Se quedó, chica celeste. El muñequito. Listo. Bueno, las letras nosotros se las hemos... Lo que faltaba es estampar las manguitas. Las manguitas no se las he querido estampar. Las letras son, ya se las dejé ahí en el molde y las colocan. Solamente están, a ver, van así. Ya, las letras también he difuminado solamente un lado, pero si ustedes quieren estamparlas, las estampan con sello, las también, estampan, ¿no?, con pintura. Ring. Está la... Miren, chicas. Así va. Así vamos colocando. No me pongo. Pon el D allá. D, sí. D, ¿y? Lectura ahí. De verdad que aquí, como es grande, no me da el espacio. Ah, ¿cuánto mide? 60 por el... A ver, ¿cuánto mide, no? Realmente casi 50, ¿no? 50 por... 50 por... Bueno, si contamos estos libritos que están abajo, 50 por 45, ¿no? 50 por 45, ¿no? Pero si lo quieren más grande, ya ustedes le hacen más espacio a las letras, le pueden hacer la letra más grande, le pueden hacer más libros. O ya no sé, ya es a gusto de ustedes, chicas. Aquí no olviden en el libro ponerle aquí un título o algo al libro, o un dibujito, le estampan aquí, que estamparle un, o estamparle. Sí. ¿Cómo se hacen los libros? Sí, hemos enseñado en minutos anteriores cómo hacer el libro. Hemos enseñado un libro, pero los otros dos son igualitos, ¿no? Listo, mis, ¿qué vas a hacer ahorita? Quería estampar, pero no tengo acá los sellos. Ok. Listo. Ya, ok, chicas, aquí escríbanle ustedes sobre, estampan aquí una figurita o algo. Ok, en el libro pueden escribirle algo, ¿no? De repente. O si no, le estampan un dibujito o algo, le estampan dibujito, aquí. Dibujito, algo que llame la atención, ¿no? Claro. Ya, chicas, ok, espero que les sirva y que les haya servido. Chicas, hagan y vendan. Sí, más o menos. ¿Cuánto puede costar un afiche de estos? Realmente no hemos sacado el cálculo, pero estimamos que debe estar alrededor de unos $6, 6 a $7. Más o menos. ¿No? Entre unos 6 a $7. No he sacado el cálculo exacto con la MIS, pero esto depende mucho de cómo son los costos en cada uno de sus países. Sí, del material, del costo del material. El costo del material y el costo de la mano de obra. Sí, chicas. Sí. Ahora, justamente también ayer tuvimos una conversación
con nuestra amiga Cintia sobre cómo sacar los costos, ¿no? Y salió de verdad un chat bien interesante que lo publicamos, lo publicó la Miss. Y y ahí está realmente de forma clara y con ejemplos cómo puedes tú calcular el costo de tu manualidad. Sí, revísalo en la página. Ahí puedes ver al detalle cómo calcular tu manualidad. Sería bueno que revisen ahí ese chat para que ustedes se aprendan a sacar los costos de sus manualidades, chicas. Sí, entonces, a ver, les voy a volver a colgar ahorita la dirección del... La dirección de la publicación donde está todo un chat de conversación que tuvimos con Cintia y donde detallamos cómo sacar el costo de cada manualidad, ¿no? De repente si no y puedas darte cuenta lo que estás considerando, lo que debes de considerar y realmente cómo sacar tu costo de tu manualidad de manera justa y para que consideres todo lo que debes de considerar, ¿no? Justamente hay algunas chicas que comentaban que sí, ¿no? Que comentaban que sí, ellas no estaban considerando cierta parte de los gastos, que no estaban considerando esto o el otro, que no sabían que se debía considerar esto, que ahora se daban cuenta por qué de repente habían cobrado muy poco, ¿no? Pero hay muchas cosas, ¿no? Realmente que se deben de considerar. Les recomiendo que visiten ese post que hizo la Migeli con Cintia, donde está, digamos, el cálculo de los costos de una manualidad. Ahí les estoy colgando el link. Ok, muy bien, chicas. No se olviden, por favor, de compartir el video, de verdad que para que otras más amigas y familiares de ustedes puedan aprender eso. Y bueno, chicas, esto también les sirve a ustedes también para lo ¿cómo le llaman? Lo reducen el tamaño, reducen más pequeño y lo pueden hacer también para cuadernos. No aplique cuadernos, ¿no? Claro, reducen para el tamaño de los moldes, ¿no? Claro, excelente, Dani. Para cuadernos, chicas. También el de bienvenida también lo pueden reducir y ya decorar con otro. Aplique cuadernos. Ya les sirve para cuaderno también. Sí. Tienen que jugar con los apliques, chicas. Sí, realmente que la letra las hemos acomodado aquí. Sí, chicas, porque no tengo espacio. Sí, y pero se pueden acomodar de mejor manera, claro, ¿no? Ya, de mejor manera. Ven si las ponen abajo, arriba. Ponen arriba, las ponen a un lado. Sí. O ya es cosa, dijo, de ustedes cómo lo quieran decorar, chicas. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, no. No, dice que está, le parece bien, ¿no? Y como ya le recomendó la Miss, si lo reducen, pueden quedarles como un aplique para cuaderno. Para cuaderno, ¿no? Chico, y si lo quieren hacer más grande, también lo pueden hacer más grande, ¿no? Más grande. Agrandan los moldes y lo pueden hacer. Sí. Ok. Ok. Listo. Dice Rosita Petra, ¿qué haremos el jueves, Miss? Bueno, Rosita, baja los solapines, ¿eh? Ositos tienes, pero. Hay ositos, hay solapines. Bueno. A ver, baja los solapines y baja la. Para ver qué es lo que hacemos. A ver, para que ellas mismas no. A ver, chicas, voten ya por voy a necesitar que hagan votación porque de verdad. Pero no. Miren, chicas, está este. Para el jueves, a ver, voy a retirar este ya para que no les. Ponlo a un costadito. Miren, chicas, tapa el jueves bien este o bien estos solapines.
A ver, ustedes me dirán, voten. Y el que más votos tiene, realizamos ese. Está el oso y están los solapines. Está el osito y están los solapines. Y a ver, ustedes me dirán. Aquí le faltan letritas. ¿A cuál? ¿Al osito le faltan letritas? Sí. Ya, las mismas letras que les dejaba en el molde anterior las colocan. Ah, de... Te amo. Te amo. Ah, ya te amo. chicas. Tu palabra preferida. A ver, chicas, a ver, ustedes voten. O el osito o los solapines. Aquí les he dejado, no le he hecho las marquitas de las líneas porque se supone que aquí va el nombre de las niña y del niño. ¿Ya? Dice el oso, el oso, el oso. El oso, los solapines, me dice. A ver, uno más. Los solapines, dice Sara. Aide dice el osito. Nevadón dice los niños con lápiz. A ver, chicas, ustedes dirán. Ya les di yo. Voten, ¿ah? Voten, por favor. Ya les di a elegir. A ver, ustedes dirán. O el oso o los solapines. A ver cómo van las votaciones. No veo. Dice Glady, mira, Glady tiene una propuesta interesante. Dice, Miss, el oso para el jueves y los solapines para el domingo. Puede ser, ¿ah? Puede ser, chicas. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, coméntenme ahí, ya yo los tomo en cuenta, a ver. ¿Está bien lo que dice Lady, era? Sí, Lady. ¿Está bien lo que dice Lady? El oso para el jueves y los solapines para el domingo, dejamos. A ver, ustedes me dirán. Glady. Glady, a ver. El oso, dice Hilda. El oso. El oso el jueves y los solapines para la próxima clase, dice Judith. Ya, entonces ahí. A ver, voten. ¿Quién más? Digo, estamos voten. ¿Quién da más? Dice Román Irigoyen. Aquí en México le llamamos gafetes. ¿A este? Sí, gafetes, ¿no? Son gafetes. Solapines, gafetes, prendedor. Sí, chicas, depende del país, porque tienen distinto, en realidad viene a ser lo mismo, pero tienen distintos sí. nombres. Acá también llaman, se le conoce sí. con distintos nombres. ¿Cómo van las votaciones? Dice solapines jueves el Miss. No, solapines jueves Miss. El jueves los solapines, a ver. Sí, claro, está bien. Están empates, ¿sabes? Realmente. Están empates. Los solapines. Está fuerte los solapines, ¿ah? ¿Eh? Sí. Primero podíamos hacer los solapines, ¿ah? ¿Eh? No. No, mejor el osito. El osito primero y luego los solapines. ¿Ay, por qué? Porque el día del amor ya se está más cerca. Sí, entonces vamos a quedar así. Uno va a ser el día jueves y otro va a ser el día domingo. Ahora, el que tenga más votación, ese va a ser el que va a ser primero. Uh-huh. Hemos hecho ya dos ositos más, ¿no? Ahí están, ¿no? Este es el mismo que el otro. No, el otro tiene flores. Sí. ¿Pero es parecido o no? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, ese ya lo hicimos. Este es de la clase pasada. Sí, ya, ok. Muy bien. Sí, dice Lidia, yo... Todo está bello, pero me gustaría que primero sean los solapines. Dice la escuela primero. Bueno, voten por favor para ver quién es el que va a ser primero. A ver, chicas, voy a contar a ver quién es ni las votaciones. Según, ojo que no sean vivos, están votando cada rato. Bueno,
voy a dar este para decir Lady que diga, se lo pintas arriba, de papá, se lo pintas y así suma más puntos. Listo. Ya listo. ¿Quién gana? ¿Quién ya listo, bueno. Bueno, realmente hay fuerza bastante por los solapines. Entonces creo que los solapines va a ser el día jueves y el día domingo dejamos el osito. Ya. Ok. Ok. Listo. Muy bien, Miss. Entonces quedamos así. Ya saben, chicas, los próximos dos proyectos, ¿cuáles van a ser? Van a ser los solapines primero y luego el osito, ¿no? El osito, lógicamente, que también vamos a ponerlo en un arreglo, ¿no? En un arreglito para que se vea más bonito. Ya tenemos los arreglos, simplemente les vamos a mostrar para que vean cómo pueden cómo puedan mostrar, ¿no? Cállate. Lo juntamos, ¿no? Los ositos van a ser este par. No son par. ¿Mm? No son par. No, van a ser ese par, ¿no? Que tienen los globitos, o sea, son. Ah, los dos son ositos. No, no es oso y osa. O sea, los dos son osos. Ah, los dos son osos machos. Ah, ya. Yeah. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, no. Yo pensaba que uno era oso y otro era oso. No, sino que este está como corriendo y el de acá está como, ¿ah? Tímido, escondiendo tras su globo. Ah, ya, ya, ya. Ah, sí, pues no, porque las ositas anteriores tenían vestidito, ¿no? Dámeles. O sea, pueden combinarle. El anterior, ¿no?, que hicimos fue este. O sea, pueden combinarle. En lugar de poner, digamos, al osito que está con las flores atrás, puedes ponerle el osito con el globo, ¿no? Este es el que hemos hecho la clase anterior, creo, ¿no? Sí. Chicas, si quieren ver este paso a paso, las que no han estado, lo ven en YouTube. En canal de YouTube, sí, ahí está. Ahí está ya colgado. Igual con los besucones, los de besito de piquito que están ahí, sí, también están ahí en YouTube. Ok. Listo. Listo, Miss. Quedamos entonces así para la próxima clase. Ok, chicas. Muy bien, chicas. Muchísimas gracias por su compañía. Le da muy agradecido a todas aquellas que nos han acompañado hasta el final. A todos los que le han dado like a nuestro video. A todos los que nos han comentado. Los que nos han ayudado con sus sugerencias, con sus comentarios. Muchas gracias realmente. Gracias, chicas. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos y estar ahí, perennes. Gracias, chicas. Chicas y chicos. Y a las familias que se unen para ver también el video. Sí. Listo, Miss. Listo, amigas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. No se olviden de compartir el video, por favor. De darle like. ¿Qué quedó? Los solapines. Sí, los solapines para el día jueves y luego el domingo los ositos. Ok, chicas, los solapines, esto lo vamos a hacer el jueves. Ya para el día jueves vamos a realizar estos. Y para el día domingo vamos a realizar el osito. El osito. ¿Ya? Vamos a realizar el osito. El osito. Ok. Listo. Ya. Listo, okay. Miss. Listo, nos estamos yendo. Gracias, amigas, amigos. Muchísimas gracias nuevamente por su compañía. Ya saben que nuestros tutoriales son los días jueves a las 8:30 de la noche, hora de Perú. Y los días domingos, 5:30 de la tarde, hora de Perú. No se olviden, chicas, que ahí en el mismo, en la misma la propaganda que le, el aviso que le ponemos en la página, sí, ahí arriba están las horas, ¿no? Los horarios, sí, de todos, sí, los países. Depende, ¿no?, de los países para que se guíen, ahí están los horarios de a qué hora se transmiten los videos.
El día jueves es a las 8:30 de la noche y el día domingo es a las 5:30 de la tarde. Sí. ¿Ya? Y no se olviden, si quieren ver cerca de 30 proyectos anteriores que ya hemos realizado paso a paso y tener los moldes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Manualidades Creativas, sin S. También les he dejado el link en los comentarios de este video para que puedan ver y aprovechar estos videos que son totalmente gratuitos, ¿no? Y los moldes también son gratuitos. Sí, chicas, y les recomiendo que revisen los videos. ¿Por qué? Porque en cada video he dado tips, he dado técnicas. Sí, y ya es depende de ustedes que lo revisen para que las aprendan y las apliquen en distintos proyectos. No solamente es para el proyecto que realizamos, sino lo pueden aplicar en la infinidad de proyectos que quieran realizar, chicas. Ya, ok. Listo. Okay, listo, chicos. Muchachos. Gracias. Nos estamos viendo. Nos estamos chao. Viendo. Chao.